me salió un mueble más para el proyecto de remodelación de cocina que les estuve mostrando, que es este, es un mueble para poner el dispensador del agua. Bueno, es un mueble que es un poquito menos profundo que los que estaba haciendo. Este es de 45 centímetros de profundidad, pero voy a seguir la misma lógica que ya estaba haciendo, usando el sistema modular. Ya vieron cómo armé el módulo con melamina blanca. Este en este caso tiene una altura de 70, un ancho de 80 y la profundidad de 45. También el zócalo, que tiene una altura de 12 centímetros. Voy a ocupar la cubierta postformada que ya había instalado en los proyectos anteriores, pero obviamente tengo que cortarla para hacer calzar con la medida de este mueble. Y lo que sí me pidieron los clientes es poder poner un contorno o un bisel de madera de coigüe para combinar con el mueble desayunador que ya había hecho. Voy a poner un separador intermedio que también le va a dar un poquito más de fuerza, de estructura al mueble, y va a llevar dos tapas con las bisagras con cierre automático. Aparte, obviamente, que van las tapas con diseño. Recordemos que en el sistema modular solamente la parte interior es con melamina blanca y el resto del exterior va con melamina con diseño. Así que eso, amigos, espero que les guste este proyecto y aprovecho también de mostrarles el resultado final de esta remodelación de cocina.
Bien, amigo, de esa manera quedó este mueble que es para poner el dispensador del agua. Y este sería ya el último mueble de este proyecto. Ahora me gustaría mostrarles cómo quedó el proyecto completo, la cocina terminada con todos los trabajos que se hicieron. Lo primero fue hacer el mueble isla con desayunador, el cual se puso empotrado a una pared de hormigón. Se instalaron cajones con correas telescópicas con cierre suave, también cuatro puertas, y la cubierta del desayunador fue hecho con madera de coigüe. La madera de coigüe es una madera nativa del sur de Chile. El segundo mueble fue un mueble bajo mesada, el cual se instaló un especiero, también cajones con correras telescópicas, y se instaló el lavaplato y la cocina encimera, también el horno empotrado al mueble. También se instaló un mueble a pared, un mueble flotante. Se instalaron bisagras de cierre suave de 35 milímetros. También un sistema de elevación alemán, que es muy bueno. Y bueno, todos los sistemas de fijaciones y sistemas de raje son de la línea Kutz, que distribuye Imperial en Chile. También se pusieron tiradores metálicos de acero. Se instaló otro mueble flotante más. Y de esa manera quedó la cocina totalmente terminada con un cliente satisfecho. Antes de terminar, te pediría me puedas apoyar con un like si te gustó este proyecto y también si te gustaría que siga subiendo proyectos de cocina para que podamos ver diferentes opciones, diferentes accesorios. Te pediría también que me apoyes con ese like. Te mando un abrazo y bendiciones.